Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo estándar. Por ejemplo, puedo venir acá a la segunda hoja, puedo maximizar un poco y puedo seleccionar lo que sería unas formas generales u organigramas. Podría venir acá y puedo hacer de la siguiente manera: hacerlo de manera manual, ya lo hemos dicho, o seleccionar una categoría que nos competa. Si yo soy arquitecto, el de arquitectura será perfectamente para mí. Si yo soy del lado del software, entonces tenemos una gran variedad acá para hacer. Por ejemplo, yo estoy utilizando ahora de manera genérica estos elementos. Por ejemplo, ven un cuadrado, puedo hacer clic y puedo poner acá gerente general. Entonces ya me alejo haciendo clic afuera y tengo acá mi elemento. Luego puedo poner otro cuadrado y poner acá doble clic, sub gerente, una especie de organigrama. Puedo arrastrarlo, duplicarlo y poner acá recursos humanos. Luego al mismo nivel estaría secretaría. Luego de ambos vendría, especialmente de secretaría, vendrían otros elementos. O podría poner un círculo, cualquier otro. Y puedo poner acá administrativos. Clic afuera. Después de administrativos, vienen acá los profesionales. Y seguir agregando otro elemento. Y acá, obreros. Y un tercer elemento podríamos agregar arrastrando. O un elemento más, aparte de los diferentes. Y poner acá ejecutores o promotores. Entonces, esta sería una especie de organigrama y vengo acá con mis conectores y en base a los puntos que me da, simplemente arrastro, como sigo acá tiqueado lo que es conectores, entonces como sigue activo, puedo seguir generando otro más acá y luego de aquí, de secretariado, viene aquí y de administrativo sigo enlazando de esta manera. Por ejemplo, acá de obreros vendría otro adicional y podría seleccionar de esta manera, duplicarlos y venir aquí, operarios. Y con conector nuevamente vengo a este punto y luego de operarios vendría a este punto. Entonces, yo ya tengo acá mi organización. De gerente general, no lo hemos hecho, la relación tenemos aquí. Entonces, esta es la manera de trabajar, ir conectando elementos tras elementos. Entonces, a medida que nosotros vayamos utilizando cada uno de estos elementos, nos ofrecerá muchas alternativas totalmente factibles, rápidas, atajos, todo ellos. Ahora es imposible ver cada uno de ellos. Por eso nosotros hemos hecho de manera genérica uno como esto. Y a medida que yo vaya moviendo, se irán adaptando estos conectores. Y puedo ir alineando cada uno de mis elementos. Como hace un instante hemos visto, vamos a venir, vamos a hacer un poco más pequeño. Seleccionamos todo y vamos en posición, por ejemplo acá. Y podemos distribuirlo bien horizontalmente o verticalmente para que los elementos se vayan de mejor manera. Entonces está desde este punto hasta este punto totalmente recto y se ve mucho mejor de esta manera, pero aún así podemos cambiarlo y alterarlo a nuestro gusto. Hasta acá sería este curso de visio profesional. En este caso hemos visto las características principales. Ahora les tocaría prácticamente a ustedes navegar por su grado de competencia o el área que ustedes manejan y en base a eso
realmente se llevarán muchas sorpresas, porque este programa es magnífico. Por ejemplo, si yo trabajaría acá en software, puedo venir acá y crear un diagrama web, software, una actividad UML. Puedo acá crear, por ejemplo, un diagrama de flujo y puedo crear acá, por ejemplo, en base a flujo de trabajo de SharePoint, y puedo crear una serie de elementos. Por ejemplo, en general, puedo de ingeniería, en electricidad, de planos, por ejemplo, acá mapa, o planos de construcción de una oficina. O podría poner de armario, cubículos. O sea, es increíble la cantidad de subcategorías que nos ofrece. Por ejemplo, en plantas, puedo venir acá y tengo para agregar las plantas al área, por ejemplo, de jardines, de entradas, salidas, o sea, todo ello. Y cada elemento me permite su respectiva modificación. Y sus, en muchos casos, si tiene, por ejemplo, acá, tipo de follaje, nombre común, o sea, totalmente versátil este programa.